Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Hoy en este nuevo video, nous allons voir comment améliorer sa compréhension en français. Si no entendiste lo que diré, es que necesitas ver este video. Me llamo Olivier, soy profesor de francés. Si te gustan mis videos o si quieres mejorar tu nivel de francés o aprender francés desde cero, bienvenido, me puedes dar un like, suscribirte y empezamos la clase. Entonces, como te decía, yo he dicho una frase corta en francés, pero si no la entendiste o si la entendiste súper, pero que hay otras cosas que no entiendes en francés, es que tú tienes que mejorar tu comprensión oral en francés. Y aquí te voy a dar 5 tips, 5 cosas que tienes que hacer, que son sencillas, pero que si las usas te van a ayudar muchísimo a escuchar y entender en francés. Es que el francés es un idioma muy lindo, pero utilizamos sonidos que ustedes no tienen en español y que a veces les pueden complicar un poquito la comprensión. Entonces, las 5 cosas que tienes que hacer para mejorar tu comprensión son: la primera, escuchar mucho. Escuchar mucho, pero cosas que te gustan, para que no sea un trabajo así aburrido. Entonces, por ejemplo, si te gusta la música, empiezas a escuchar música en francés. Hay muchos artistas franceses que hacen músicas muy chéveres, muy lindas. Entonces, empiezas a escuchar músicas en francés para un poquito acostumbrar tu oído. Pero también hay otras maneras de escuchar en francés, con series, películas, Netflix, YouTube. Hay un montón de contenido en francés que tú puedes subtitular o no subtitular, pero escuchar en francés. Que sea en la versión original, lo que te recomiendo, porque es mejor así como en este video, puedes ver la persona que habla y así ver su pronunciación. Entonces, mejor versión original, pero si, no sé, te encanta Stranger Things, lo quieres ver en francés, lo puedes meter en francés y te va igual a ayudar un poquito. Y obviamente la radio, los podcasts, todo eso se encuentra en internet, la televisión también, todo eso en internet lo puedes encontrar. Por ejemplo, TV5 Monde, que es como un canal francés donde hay muchos programas en francés, muchos videos en francés. Entonces, eso te puede ayudar a escuchar mucho francés y así acostumbrar tu oído al francés. Segundo consejo para mejorar tu comprensión oral en francés es la regularidad, escuchar regularmente. O sea, yo no te voy a decir de meterte 5 horas en un sofá y escuchar francés durante 5 horas porque vas a tener la cabeza muerta, las orejas muertas, todo muerto, y te vas a aburrir del francés. Entonces, la idea es que escuchas regularmente cada día un poquito de francés. Yo te aconsejo 30 minutos hasta una hora, pero no todos tenemos el tiempo de escuchar tanto francés. Si lo tienes perfecto, te vas a mejorar tu nivel de francés muy rápidamente. Si no lo puedes hacer tanto, al mínimo 5-10 minutos al día, y tú te pones 2-3 músicas o miras un video, escuchas bien en francés, las subtitulas en español, y así cada día vas a acostumbrar un poquito tu cerebro a escuchar francés y automáticamente las conexiones con el francés se van a hacer en tu cerebro y ahí vas a entender mejor el francés cada día. Tercer tips, es obvio pero igual te lo repito: aprender vocabulario. Porque vas a escuchar francés, pero si no entiendes el vocabulario, si no puedes captar las palabras, no vas a mejorar tu nivel fácilmente. Entonces, aprendes vocabulario y así cuando vas a escuchar personas hablar en francés, pero yo conozco esta palabra, Y así vas a poder captar algunas palabras y entender el sentido de la frase y así poco a poco mejorar tu nivel y tu comprensión en francés. Cuarto tips para mejorar tu comprensión es utilizar los falsos amigos o las palabras que se parecen muchísimas. Entonces,
El francés y el español son lenguas romances, son idiomas que tienen el mismo origen y hay muchas palabras que son iguales. Por ejemplo, papa en francés es papa. El café en francés es café. La educación en francés es éducation. Entonces, hay no sé cuántas palabras que existen. Hice un video de eso que te voy a grabar también, pero hay muchísimas palabras que se parecen. Entonces, si por ejemplo tú estás en una discusión o estás escuchando algo y no entiendes muy bien las palabras, tratas de relacionarla con el francés, con el español, perdón. Entonces, si tú escuchas a alguien que dice l'éducation en France est très bonne. L'éducation en francés, en español sería la educación. Entonces, l'éducation en français est très bonne. En español sería la educación francesa es muy buena. Ahí veamos que las palabras se parecen un poquito. Entonces, tratas de así relacionarla entre el español y el francés. Eso te puede ayudar y a veces puede funcionar. Entonces, es un tips para ayudarte con la pronunciación en francés. Y entonces, es lo que te decía aquí en francés. Prononciation un peu compliquée au début, ne pas hésiter à faire une relation des mots français avec les mots espagnols. La prononciation française está un poquito complicada, entonces trata de relacionarla con la prononciation espagnole, con la significación de las palabras en español. Y último tips, súper importante, no solamente para la comprensión, pero sino para todo, practicar. La práctica hace el maestro, entonces te aconsejo de practicar con otros estudiantes. Por ejemplo, yo tengo grupos de estudiantes, ellos pueden practicar entre ellos y es lo mejor, porque un profesor te va a enseñar muchas cosas que van a entrar en tu cerebro. Es muy importante cuando estás empezando con el francés que las cosas te entran en ti, que estás absorbando las cosas como una esponja, ¿me entiendes? Absorber muchas cosas. Y llega un momento, tú tienes que, bueno, yo voy a intentar, yo voy a practicar lo que aprendí. Y ahí puedes practicar con otra gente, puedes practicar con tu profesor, pero con tu perro, con tu mamá, con tu gato, con cualquier persona que te puede escuchar. Entonces es importante que haces parte de un grupo para poder practicar con ellos, enviar videos, mostrar tu evolución. Y a ti está bien también de verte en video para ver cómo practicas y puedes comparar con otros videos, por ejemplo, donde yo hablo francés para practicar tu pronunciación. Así puedes tener como la evolución de tu aprendizaje de francés. Entonces, si sí, te aconsejo también hacer parte de grupos de gente que tiene el mismo nivel que tú para seguir así avanzando, practicando juntos. Bueno, fueron 5 tips importantes para mejorar tu comprensión en francés. Espero que te van a hacer reír y nos vemos para un próximo video. A bientôt, bye bye, ciao.